Quedé sorprendido no solo por la infraestructura, sino por las ganas que tiene la gente de China de aprender. Uh-huh. Y creo que una de las mayores debilidades que han tenido hasta este momento era que tener unas grandes facilidades, unos extraordinarios centros, unos hoteles maravillosos, pero todavía el conocimiento real sobre el mercado de reuniones es muy bajo. Y ellos están buscando justamente educación. Y por eso estamos acá con ICA y realmente me he sorprendido las ganas que tienen de aprender.